¡Increíble! ¿Qué pasa? A vuestros políticos siempre se les llena la boca con los padres fundadores, insistiendo en que apoyarían lo mismo que ellos. Nunca he visto una manipulación tan flagrante de la historia. Es solo la típica propaganda política. También es deshonesta y delirante. ¿Cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían con solo cuatro papeles y unas ilusiones? Se fijan en la intención, lo que esperaban para nuestro país y su futuro. ¡Qué idealista e improbable! Seguro que a muchos de vuestros presidentes, senadores y jueces les da igual lo que pensasen. Solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas. ¿Qué más da si eran deístas o teístas o querían un banco central? ¿Para qué apelan a esa autoridad? Lo que importa es lo que tú, como individuo, crees y por qué lo crees. ¿Qué? ¿Somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias? Mira, mamá, un muerto me da la razón. Tal vez, si reordenas las letras de su lista de la compra, verás que me da toda la razón. Venga ya, Son, lo ves de una forma muy cínica. Pero no menos verdadera. Sigo intentando entender por qué hombres como Washington o Jefferson dedicaron su vida a perseguir la libertad y la igualdad y, sin embargo, no les importaba tener esclavos. Es la mayor hipocresía posible, y vuestros libros de historia no lo mencionan más que de pasada, como si no fuera relevante. Una guerra que ganar, asegurar el futuro de un país. ¿Cómo se iban a ocupar de estos problemas a la vez? Esa es una apología de manual. Todavía se usa a menudo la cuestión de los derechos civiles y la igualdad que espere. Hay conflictos sin resolver, economías que levantar. ¿Y de qué sirve todo eso si la gente no es igual y libre? Toda. Mirad esto. He encontrado una fuente de energía más. ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo. ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta. Supongo que Connor puede esperar. No, tú quédate. Hay que encontrar esa llave, y se acaba el tiempo. Yo haré ese viaje. ¿Y con Cross? Todo va a salir bien, estaré de vuelta muy pronto. Cuando tú quieras, Desmond. El invierno se acerca. El aire está en calma, pero transporta augurios sombríos. Los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada. Me gustaría ayudarlos, pero asuntos más urgentes me reclaman. Los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto. Esperaba protegerlo de este conocimiento, pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo. Así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes. Sobre quién soy en realidad. Aquiles no opina igual, y discutimos a diario. Pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia. ¡No lo hagas, Connor! ¿Entonces qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? ¿Hemos jurado detenerlos? ¿Ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos. No nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase. ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad. Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme. Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar, has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia. ¿Cómo osas? Pues dime, ¿quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho, hasta tener el control de toda una nación?
Si intenté disuadirte, es porque no sabías nada. Si me resistí a colaborar, es porque eras ingenuo. Mil veces habrías muerto y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante. Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. No. No cuando hay hombres como tú al mando. En tu prisa por salvar el mundo, chico, ten cuidado de no destruirlo.